Viviendo en las afueras de una gran ciudad, el transporte público es una constante en mi día a día, sobre todo desde que entraron en vigor las restricciones de circulación en el centro de las grandes urbes. Pero depender de él no termina de convencerme del todo, porque no es ni lo más rápido, ni lo más cómodo, ni lo más barato. Sin embargo, recientemente algo ha hecho que mi rutina cambie, ganando en calidad de vida. El responsable es el SEAT Arona TGI, el primer SUV en emplear una tecnología híbrida con gas natural comprimido o GNC y gasolina. Para que veas cómo han cambiado mis hábitos, te invito a que me acompañes en un recorrido que hago varias veces a la semana, primero en transporte público y luego en coche. Porque si antes no podía salir de casa sin el abono transporte, ahora es la pegatina Eco la que me abre todas las puertas de la ciudad. Viajando en transporte público, el primer problema que me encuentro es que la estación no está cerca de casa. Y además de perder casi 10 minutos, en días de frío o calor, llegar hasta ella cuesta un poquito más. Primera parada, estación de cercanías. Aquí toca comprar el billete, que cuesta 1,70€. Después sigue la espera. En este caso, 4 minutos hasta que llegue el tren. Hoy es mi día de suerte. Me he podido sentar, lo que me ayuda a aprovechar el tiempo. Y encima, no hay averías en la línea ni huelgas en el servicio. Pero todos sabemos que no siempre es así. Al final del trayecto llevo 26 minutos consumidos y todavía me queda coger el metro. Previo pago, eso sí, del billete, que cuesta 1,70€. El reloj sigue corriendo. Cuando salgo del metro llevo consumidos 53 minutos y todavía tengo que llegar caminando a mi destino. Para llegar hasta mi destino he tenido que emplear dos medios de transporte y casi una hora de tiempo. La verdad, no parece muy funcional. Por suerte, todo esto forma ya parte del pasado gracias al SEAT Arona TGI. Un todocamino que me aporta un montón de ventajas. El Arona es uno de los cuatro coches que SEAT ofrece con tecnología TGI. Los otros tres son el Mi, el Ibiza y el León. Por lo tanto, hay un coche casi para cada necesidad. En esencia, el motor 1.0 TGI puede funcionar indistintamente con gasolina o con el propio gas natural comprimido. Además, es el coche el que se encarga a él mismo de decidir en cada momento cuál de los dos utilizar. Por lo tanto, el conductor no tiene que hacer absolutamente nada. Además de 90 caballos de potencia, el bloque 1.0 TGI ofrece otras muchas ventajas, tanto en términos económicos como de movilidad. La primera ventaja económica reside en el precio del propio combustible, ya que por un kilo de gas natural comprimido hay que pagar de media unos 90 céntimos de euro. Esto nos da, más o menos, echando las cuentas, un gasto por uso de 2,97 euros cada 100 kilómetros. Si lo comparamos con un coche de gasolina convencional, sería casi la mitad. Un 30% frente a un coche diésel y un 25% frente a un híbrido convencional, quiero decir electrificado. Los tres depósitos de gas cuentan con las últimas medidas de seguridad y permiten almacenar 13,8 kilos, lo que asegura una autonomía de hasta 410 kilómetros. El proceso de repostaje es sencillo y cada vez se puede llevar a cabo en más puntos. De hecho, antes de que acabe el año habrá más de 100 gasineras en España. Y si por lo que fuera no encuentras ninguna, siempre puedes circular con gasolina.
Volviendo al tema de la etiqueta eco, la verdad es que no tiene más que ventajas. Dependiendo de dónde vivas, pagarás hasta un 75% menos de impuesto de circulación. Y además estarás exento del impuesto de matriculación, podrás acceder a ciertos peajes con descuento, circular por carriles Busbao. Todos son ventajas. Otro punto a su favor es que siempre puedes circular por la ciudad, tanto por las grandes áreas de prioridad residencial como ajeno a los protocolos de contaminación. Algo lógico analizando su eficiencia. Emite un 25% menos de CO2 que un coche de gasolina y un 75% menos de óxido de nitrógeno que un modelo turbodiésel. Y así, en apenas 18 minutos, he llegado a mi destino, donde, por cierto, pago un 50% menos en el parquímetro porque es eco. Las diferencias entre viajar en transporte público o en un coche eco de gas natural comprimido saltan a la vista. Y no hablo solo de que viajes cómodamente de puerta a puerta con el climatizador a tu gusto y en un asiento reservado de primera clase. También me refiero a las grandes ventajas, tanto de movilidad como económicas, que tiene el Seat Arona TGI, un modelo que, como has podido comprobar, se mueve como pez en el agua en la ciudad. Before you